Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en este lunes de Carpe Diem vamos a hablar sobre lo que es el amor, las relaciones de pareja. Y ahí tienen ustedes el título, véanlo. Amar sin poseer, sin invadir y sin depender. Es decir, un amor sano, equilibrado, independiente, transparente. Y bueno, pues ¿quién lo va a desarrollar esta noche? Pues nada menos que la psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante, quien está con nosotros desde algún lugar de la ciudad de Cuernavaca y a quien le mandamos muchos saludos. Querida Marisol, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí todavía guardados. Y muchas gracias por la invitación, Abel, ya listos con este maravilloso tema de amar sin depender, sin invadir y sin poseer. Y no podemos hablar de amar sin invadir, sin poseer, no podemos hablar de eso sin que hablemos de los apegos, Marisol. Exactamente, por ahí vamos a empezar. Los apegos es el vínculo afectivo más primario que tenemos los seres humanos y que se desarrolla desde los primeros años en la infancia, cuando nacemos y nos abrazan y sentimos esa seguridad, esa protección, pero muchas veces esto en la adultez nos mete en problemas, según cómo fueron nuestros apegos naturales en la infancia. Entonces, existen cuatro tipos de apego, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y el primero es el apego seguro, que dice te amo, pero no te necesito, ¿verdad? Exactamente. Este es el más, el 50% de la población maneja este tipo de apego y es el más funcional y sano. Te amo, pero no te necesito. ¿Necesidad? Cuando tenemos una necesidad es porque queremos cubrir un vacío, pero esos vacíos se van a llenar a partir de nosotros. Entonces, las personas que tienen este tipo de apego son personas seguras en su relación. No dudan, tienen un buen nivel de confianza, tienen un buen nivel de autoestima sana, y están cómodas expresando sus emociones. A su pareja les es fácil decirles cómo se sienten, no son posesivas y no las quieren cambiar todo el tiempo ni controlar. Son personas completamente autónomas, pero en ciertas ocasiones buscan el apoyo natural de su pareja. Y cuando rompen con su pareja porque no es su modelo de relación, este tipo de persona suele sobrellevar el duelo, porque duelo duele, perdió a su pareja porque no se dieron las cosas, etcétera, pero lleva su duelo con dignidad y madurez, no se victimiza ni nada de eso. Entonces, esta primera clase de apego es lo sano en las relaciones de pareja tenerlo, conservarlo. Híjole, Marisol, yo no sé si haya parejas verdaderamente así, que lleven una relación sana y que sean capaces de en un momento dado de separarse dentro de un marco de lo que tú hablas, de independencia, de autonomía, de un equilibrio emocional, pero pues el apego número dos nos habla así totalmente de que pues hay una dependencia total, te amo, no me abandones. Sí, este es el apego ansioso. Ellos buscan relacionarse todo el tiempo emocionalmente, pero a una intensidad muy fuerte. Buscan siempre sentirse amados, pero a su manera. Quieren que los quieran a su manera y siempre buscan la atención de la pareja, todo el tiempo mandando mensajes de WhatsApp, todo el tiempo genera, o sea, aunque vivan juntos, están todo el tiempo encima de su pareja o la pareja encima de ellos. Su pareja es su felicidad, ellos sin pareja su mundo se acaba y por eso viven con el miedo de ser abandonados o rechazados por su pareja, porque no tienen una felicidad propia. Este es el y a veces chantajean también, Marisol, ¿no? A veces chantajean. Si te vas, me mato, ¿no? Si te vas, me mato o te necesito.
Esto es importante, Abel, que recordemos, necesidades igual a vacíos. Si cubrimos nuestras necesidades, cubrimos nuestros vacíos. Bueno, también les es difícil confiar, son muy posesivos este tipo de personas que manejan este apego y suelen tener una imagen pobre de sí mismas, es decir, su autoestima es baja y su mentalidad es que no quieren dejar a la pareja porque piensan que jamás van a encontrar a alguien como él o ella. Entonces, por eso están todo el tiempo con miedo a perderla, porque es su felicidad la pareja. Oye, qué interesante todo esto, sobre todo porque como que nos estás dando un panorama donde caben todo tipo de apegos, como este, el evitativo, que dice, te amo, pero necesito espacio. Entonces, también hay parejas así. Claro, este es otro tipo de apego que también tiene sus características. Aquí es todo lo contrario al anterior. Aquí son independientes y solitarios. Les gusta mucho su independencia, les cuesta mucho compartir con la pareja o estar todo el tiempo con ellos. Se sienten como que quieren su espacio. Sí sienten la necesidad de relacionarse emocionalmente, pero tienen miedo y lo reprimen y prefieren no hacerlo. Son frías en cuanto a sus emociones. Son estas personas que les cuesta trabajo decir te quiero, o que les cuesta trabajo el abrazar o que las abracen, pero buscan cierta cercanía emocional y centran su relación en lo negativo y en lo que les hace falta y descartan lo positivo de su relación. La toxicidad en este tipo de apego, al 100, Marisol. ¿Cómo? La toxicidad al 100. La toxicidad al 100. Y en este tipo de apegos suelen ser o tener varias relaciones, precisamente porque no se sienten a gusto y necesitan su espacio y funcionan con varias personas a la vez. Y por último, el apego desorientado. Te amo, te odio, ven, vete. Esta es una relación muy tóxica. Los que tienen esta clase de apego desean seguridad, pero se involucran con el drama y son muy conflictivos. Todo el tiempo están peleando, todo es pelea. Son muy inestables emocionalmente, les cuesta alcanzar el equilibrio emocional y su pareja vive confundida porque de repente le dice te amo, no te vayas de mi vida, y a los pocos días están peleando nuevamente. Este tipo de apego se da mucho cuando o para las personas que tienen algún problema de adicción, como drogas, alcohol, que estén pasando por una depresión y suelen ser violentas. También tienden a sentirse sofocados por su pareja y al mismo tiempo que se sienten sofocados, tampoco quieren ser abandonados. Es algo muy tóxico. Y todos estos estilos de apego se generan en la infancia bajo condiciones que ya hablaremos en otra ocasión de esto, porque el tiempo es corto, pero es muy importante que se identifiquen con cuál estilo de apego, Abel, soy. ¿Por qué? Porque a veces puedes tener dos o te identificas más con este y abajo otro. Lo importante es siempre entrar por el primero, que es el apego seguro y sano. Tiene que ver el background de cada persona y sobre todo las heridas de la infancia, ¿verdad? Exactamente, las heridas de la infancia es algo que la historia de vida de cada persona y sus heridas es algo fundamental conocerlos e identificarlos, porque de ahí es la base para poder entender y salirme de esa situación tóxica que vivo en la cuestión de los apegos. ¿Pero qué crees que ahora la posesividad? Bien. Ajá, a eso vamos. Sí, el origen de ser posesivo, entonces definitivamente es miedo a perder a la otra persona. Sí, y esto apenas tenemos algo, a veces sentimos que es nuestro y nos da miedo perderlo. Y mientras más nos apegamos a esa posesión
o más la amamos a esa persona, mayor es este miedo. Y esto se dice que en la infancia tuvimos pérdidas o no tuvimos la suficiente atención de uno de nuestros padres, lo cual cuando generamos vínculos en la adultez con nuestras parejas, nos da miedo perderlo. Y esto nos vuelve posesivos. Lo queremos solo para nosotros, porque si se va, nos vamos para abajo. No somos maduros ciertas personas en ese aspecto. Y pues esto sí, a su vez genera el control, Abel. Sí, y el control pues es perverso, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque al principio de la relación nos conocemos lo bonito de nosotros y todo, vamos cada vez avanzando más como parejas. Y entonces, eso bonito, me doy cuenta que también hay cosas que ya no me gustan. Y entonces empiezo a controlar. Ah, esto no me gusta, no lo hagas. O quiero que esto sea así, o empiezo a querer cambiar al otro y a manipular y a querer poseerlo y a querer invadirlo y de repente ya todo es como yo quiero y además no le doy la libertad de ser quien es. ¿Por qué? Porque quiero que todo sea como yo. Además de controlar mi vida, quiero controlar a mi pareja y que piense como yo, que pertenezca al mismo partido de política, que también al mismo partido de fútbol. Todo lo quiero igual a como yo soy. ¿Y qué crees, Abel? Sí, sí, sí. Esta situación nos lleva a la ruptura. Sí. Eso iba, Marisol. Tú como psicoterapeuta y también psicoterapeuta de pareja, pues yo creo que cuando tratas a una pareja que a lo mejor tiene problemas y lo que busca es pues ir bien, muchas veces hay tanto que los separa que en un momento dado tú puedes aconsejar o guiarlos para que tomen la decisión que la ruptura es la única solución más sana, ¿no es así? Sí, a veces la ruptura es lo más sano, otras veces sí se puede construir un vínculo sano, depende de cómo estén, depende de su disposición a cambiar ellos mismos, porque esto también es importante. ¿Qué tanto puedo reconocer, ser humilde conmigo, darme cuenta de mi responsabilidad ante la clase de problemas que estoy viviendo en pareja, etcétera? Entonces, es aquí cuando en terapia de pareja esto nos lleva a dos vertientes, o es el corte de la relación porque me doy cuenta que este modelo de relación que tengo es tóxico y no lo quiero. Recordemos que una relación tóxica es entregarle mi bienestar al otro. Tú no me haces feliz. Yo no soy feliz sin ti y eso no está bien. El vínculo sano de pareja son dos personas completas y felices que estando completas comparten su felicidad. Cuando yo digo es que por su culpa soy infeliz, no es un vínculo sano el que estoy teniendo. Tengo que hacerme responsable de mi felicidad. Y si no me gusta lo que vivo en pareja, un problema de adicción, infidelidad, siempre tenemos la libertad de volver a elegir. ¿Quiero o no quiero estar? Amar sin poseer, sin invadir y sin depender. Este es el tema que la psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante está desarrollando para nosotros en esta noche de lunes aquí en Carpe Diem. Regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. ¿Tienes carnosidad en los ojos? Es importante que te atiendas de inmediato. ¿Por qué? Porque esa carnosidad, que también es conocida como pingécula,
es un crecimiento anormal de la conjuntiva, membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo. Las razones de su aparición son variadas. Puede deberse a largos periodos de exposición al sol, también pues a ambientes con mucho polvo o contaminación, entre otras. Pueden ser totalmente asintomáticas, pero es importante pues que recurras a un especialista, porque esto puede llegar a impedir la visión cuando alcanza un tamaño tan grande como la tapa de la córnea. El tratamiento depende de varios factores que determina el especialista. Si tienes molestias en el ojo o ves que está creciendo la carnosidad, no lo pienses más y visita al especialista. ¿Y dónde se encuentra el especialista? Bueno, pues en Óptica Urbana. Ellos te pueden dar más información al respecto y te pueden asesorar gratuitamente sobre este o cualquier otro problema de la vista. Los puedes contactar en el 734-121-8549 o visitarlos directamente en Nicolás Bravo 103, aquí en el centro de Jojutla, a cuadra y media de lo que es Cabeza de Juárez. Óptica Urbana, para que veas mejor. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en este Carpe Diem de lunes con la psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante, quien nos está hablando de amar sin poseer, sin invadir y sin depender. Y bueno, Marisol, ya nos hablaste de los cuatro tipos de apegos que hay, que seguramente todos los seguidores de Cadena Sur que están en una relación de pareja, ellos pueden identificar, categorizarse en alguno de los tipos de apego que tú nos estás mencionando. Pero ahora viene, creo que la parte medular del programa, que es que nos digas qué es ser pareja, cuáles deben de ser los comportamientos, las actitudes, los estilos, todo eso, porque eso finalmente es lo que nos permitirá pues llevar una relación emocional, sentimental, sana. Marisol. Muy bien, pues bueno, primero que nada aclarar que cuando estoy en una pareja, no es sano el aguantar, el ceder. Cuando yo aguanto y cedo, no es ser pareja eso. Y estamos muy, es que le tengo que aguantar esto, es que le tengo que aguantar sus celos, es que le tengo que aguantar, eso no es amor. Eso es otra cosa. Entonces, empecemos a ser congruentes con el tipo de relación y pareja que queremos. Y luchar, si ahorita me estoy dando cuenta que estoy así, pues generar un vínculo más sano. Y entonces podemos ver cómo no confundir libertad con libertinaje. La libertad en pareja implica que estén en el mismo nivel de derechos los dos, de derechos a tener su propio espacio personal, de derecho a que haya respeto en la pareja. Oye, me siento lastimada cuando me dices tal insulto. No quiero, no voy a permitir, o sea, que me digas esto. Libertad también habla de respeto y que los dos nos sintamos cómodos con los acuerdos, que no sea más de un lado que del otro. Eso es ser pareja. Aquí mencionamos equidad y flexibilidad en los acuerdos. Entonces, de eso es de lo que hablo. Cuando haya un acuerdo, si te queda chico, si a uno le queda chico, no es. Tiene que estar bien, que no sea aguantar, que no sea ceder, que los acuerdos sean equitativos para ambas partes, a ver. Y además, como dices tú aquí, ser pareja y no papá ni mamá, porque muchas veces también en las parejas se da este caso que uno de ellos o busca inconscientemente una figura paterna o materna, Marisol. Exactamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno,
Esto tiene que ver mucho con el control, Abel, el querer yo decirle, oye, mi amor, ¿ya comiste? ¿Ya cenaste? Oye, lleva tu impermeable porque va a llover. Y todo el tiempo darnos cuenta que nuestra actitud es como si estuviéramos con nuestro hijo o con nuestra hija. Entonces, empezar a cambiar esas conductas porque ya es adulto la persona, ya no es un niñito al que hay que decirle qué tiene que comer, qué no, o sea, ya se vale por sí mismo. Y eso, de alguna manera, es respeto por mi pareja, creer en que es capaz de resolver todo y acompañarlo desde un lugar de pareja y no de mamá queriéndolo dirigir en todo lo que hace. Porque a final de cuentas, esto trae un mensaje encubierto que es, no puedes, por eso yo te dirijo. No piensas en esto, por eso yo te dirijo. Y por último, el compartir y el no necesitar. Y para esto se necesita trabajar mucho la independencia, el generar un tiempo con nosotros mismos, con nuestros propios espacios. Y en la relación de pareja es mi espacio, tu espacio y nuestro espacio juntos. Y cuando hablo de espacio es lo que a mí me gusta, si a mí me gusta practicar el fútbol, ese es mi espacio para mí solo. Pero también tenemos un espacio para viajar juntos o tenemos un espacio para cenar los dos solos cuando los niños se duerman. O sea, tenemos que tener un vínculo solos. En pareja, tenemos que tener un vínculo propio solos como personas individuales y bueno, a través de esto se logra el compartir y el no necesitar. Si también, no tienes, si no tienes lo que quieres, quiere lo que tienes, es decir, disfruta lo que sí hay. Porque muchas veces estamos enfocados en todo lo negativo. Es que él no es cariñoso o es que ella no es detallista. Y entonces me enfoco, me siento incompleto porque como no es cariñoso conmigo, como no es cariñosa, hoy no me dijo qué bonita estoy, me arreglé y no me dijo qué bonita estoy. Entonces solamente me enfoco con eso y mi mente se va a lo que no hay. Entonces pregúntate, ahorita que estás viendo el programa, ¿qué sí hay en tu relación de positivo? ¿Tienes unas buenas pláticas, una buena compañía, una familia? ¿Qué compartes con tu pareja? ¿Te hace reír? Enfócate en eso y deja de conectarte con lo que no. Y si no te gusta y vives incompleto, insatisfecho y ok, igual. Como lo dije, Abel, la libertad más grande que tiene el ser humano es la libertad de elegir todo el tiempo. Elige si no es el modelo de relación que quieres, porque muchas veces confundimos amor con apego. Y entonces, cuando no es el que queremos aquí que nos acompañe, pues podemos elegir y renunciar por lo sano. Ahora, si sí es, pues hay que volvernos independientes emocionales, ser más sanos en la pareja y aceptar a la persona como es, con todo. Pues hablas de libertad y por ende también hablas de independencia, Marisol. Claro, claro. Esto suele pasar en las parejas, Abel, que cuando tienes pareja se pierden los amigos, se pierde... Dejo a la familia de ladito y solo me enfoco en la pareja. Por eso es que me enfoco mucho en la libertad y la independencia en pareja, que no es libertinaje, aclaro. ¿Por qué digo esto? Porque nos volvemos a la pareja y somos uno con ella y ya se nos olvidan nuestros proyectos personales, se nos olvidan nuestras amistades. Y entonces, si en algún momento existe la ruptura o existen los conflictos, nos vamos para abajo, porque nos damos cuenta que solo vivimos para ella o para él. Abandonamos todo lo demás. Y eso no es sano. También es sano tener nuestro mundo y poder ser parte de nuestro mundo y tener un mundo sano en pareja. Entonces, está el poder construir un vínculo de pareja y ser leales. Pero para ser leales a la pareja,
tengo que ser congruente conmigo mismo. ¿Qué quiero en mi pareja? Porque muchas veces señalamos al otro, pero no nos damos cuenta que en cuestión de la fidelidad, ahí estamos platicando con otras personas que nos gustan o estamos saliendo con otras y decimos que él también o ella también nos puso el cuerno, cuando puede ser que no estemos en congruencia con lo que queremos. ¿Qué es estar en congruencia? Que lo que siento, lo que quiero, lo que tengo y lo que soy esté alineado, sea igual. Ahora bien, si quiero Marisol, una relación de pareja sana, pues no. Cuando ¿sí? tú dices que amar demasiado es demasiado, ¿estás sugiriendo que amemos con reservas? Amar demasiado, a lo que me refiero en esto es entregar todo por el otro y olvidarnos de nuestra vida y sí, yo te ayudo y ahí estoy todo el tiempo y me olvido de mí mismo, ya ni me arreglo, o si me arreglo es solo cuando salgo contigo, o toda mi vida eres tú, olvidé mis proyectos personales, olvidé mi pasión, vivo para el otro, no vivo para mí. Eso es amar demasiado. Y ahí puse una imagen de unos perritos, me gustó. Sí, y dice, sí, sí. Es un meme, yo toda encimosa contigo porque me encantas, y tú harto de mí, pero soportándome. Y ahí vienen también, podemos ver qué clases de apegos tóxicos hay allá, ¿no? O sea, siempre, demasiado es demasiado. Podemos estar en el medio y ser sanos en nuestra relación de pareja. ¿Y qué es ser sano? Poder compartir y sentirme pleno, pero no volcarme solo a él o ella. También tener una vida propia, también tener mis propias metas, también tener mis relaciones afectivas con mis amistades y familia equilibradamente. Si me pongo muy mal o si siempre tengo problemas y recurro al otro para que me los resuelva, eso no. O sea, trato de yo buscar ese equilibrio y la pareja. El detalle de las relaciones de pareja es un detalle que me apoye, no es una exigencia, un requisito. Y muchas veces confundimos el que es que no me apoya o no estuvo ahí en el doctor conmigo. Eso es un detalle que esté allá, no tiene que estar, no nació para ti todo el tiempo que esté pegado a ti. Y muchas veces esto es tan común que llegue a terapia, de verdad, Abel, y la persona tiene o puede lograr una independencia sana estando en pareja, haciéndose cargo de ella misma y compartir desde una ventana más sana y un vínculo honesto con su pareja. Amigos de Cadena Sur, la psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante, pues tiene experiencia, se ha dedicado a ofrecer terapia de pareja, terapia individual, también tiene ahí algunas técnicas de sanación. Bueno, es un ramillete de servicios que ella ofrece y para ello, pues les dejamos aquí esta imagen donde aparece ella en sus redes sociales, su número de contacto, para que ustedes que sienten que necesitan ese apoyo emocional, pues la contacten. Marisol, hemos visto que a través de tu página estás haciendo transmisiones en vivo con muy buenos programas, mucha gente te sigue ahí cuando estás sí. transmitiendo en vivo. ¿Qué tipo de talleres, de pláticas, de cursos tienes en puerta, Marisol? Bueno, pues ahorita voy a dar un curso gratuito para trabajar los chakras, que ya hemos hablado en Carpe Diem de los chakras, pero para que los conozcan más a nivel emocional. Yo hablo desde la psicología, desde la parte emocional, y este curso de los chakras va a durar 5 días a partir del 6 de julio. De hecho, el 6 de julio, ahorita pueden entrar sí. a mi página a informarse. Es gratuito, dura 5 días, de 8 a 9 de la noche. Y voy a dar un taller sobre el niño interno, donde voy a hablar del origen de los apegos, de las heridas de la infancia, y que también va a estar aquí la invitación, aquí nos las están proporcionando ponerlas, y están invitados. Para más información, entren a mis redes sociales y con mucho gusto ahí estoy para servirles. Muy bien, entonces pues ahí está, amigos,
Por favor, contacten a Marisol para que ustedes puedan sentirse mejor. Muchas veces nos duele físicamente algo y vamos con el doctor. Bueno, pues si detectamos ahí algún desajuste en las emociones, pues también háblenle a Marisol para que hagan una cita y ella los pueda atender. Ahorita con esta magia de las videollamadas se acortan muchas distancias, no importa dónde estén ustedes, no importa dónde estén ellas, a través de la tecnología ella los puede atender. Marisol, mis compañeros de producción, Javier Cabrera, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Torres, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, te damos las gracias una vez más por esta disponibilidad, por esta disposición tuya para compartir todos estos conocimientos con todos los seguidores de Cadena Sur. ¿Cómo te quieres despedir en esta noche de lunes de Carpe Diem, Marisol? Gracias a ustedes por la invitación y me despido con esto referente a las parejas y empezar a crear un vínculo sano y honesto de pareja. Aprende a decir me quiero antes de decir te quiero. Wow. Tendrás que aprender a amarte para poder amar al otro sanamente. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.